Hola. Hey, 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 hey. ¿Me escuchan? Creo que esta vez voy a tener un delay bastante prolongado en cuanto a sus preguntas y como yo las veo acá. Porque quiero ver si eso mejora un poquito la calidad del streaming, ¿ok? Nos vemos ahorita. Switchando micrófono, o sea, ¿qué digo? Enrutamiento, no sé si me escuchan ahora. No sé, estoy usando ahora el. Ok, sí, no sé, hay un problema con el OBS y el mixer que uso para hacer todo. Cambié de canal, ahora sí. Ah, bien, perfecto, bien. Y hay un problema, que es que puse que el delay del streaming, igual esto se va a quedar grabado, ¿ok? Esto, y yo lo edito después, este inicio. Así que bueno, vamos a hacer el solo otra vez. Hola a todos, espero que no haya mucho problema hoy como en el anterior y como este. Nada, miren,
Les decía que este va a ser la continuación del primer día. El primer día, ¿qué fue lo que hicimos? Elegí mis heads de reamping para mis guitarras y hicimos una selección de triggers, ¿verdad? Que van a ser nuestros propios sonidos acústicos, bombo y caja. Los limpiamos de manera que van a servir como spikes, ¿no? Como impulsos para activar triggers de manera súper precisa, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Igual todos los que no vieron, les dejo acá arriba. Obviamente ahorita no van a estar viendo nada, pero cuando esto ya esté para todo el mundo, van a ver aquí una tarjetita que es para que vean el día 1, que es donde dice esto. Hoy me voy a concentrar en terminar de arreglar unas cositas en la batería para dejarla lista y todo limpiecito bien y seleccionar unos buenos impulsos para el sonido de las guitarras, porque si recuerdan, las guitarras le hicimos reamping, pero yo capturo es la señal raw, o sea, la señal cruda del head completo, y los impulsos, uso mis impulsos apocalipsis como speakers, pero yo siempre tengo una configuración que siempre funciona bien, porque me gusta, pero ya cuando voy a mezclar, posiblemente combine otros, hago otras combinaciones, ¿no? Posiblemente hagamos una sorpresita ahí, pero bueno, de eso se trata hoy. Les voy a decir que voy a leer ahorita algunas preguntas, algunas cosas, y después voy a empezar de una vez, porque no me gusta estar hablando tanto, y porque pierdo demasiado la noción. Ok, entonces no se atoren si no respondo las preguntas inmediatamente y más bien vean lo que voy a estar haciendo. Ok, así que ahorita sí voy a responder unas preguntas. Ok, vamos a ver. Ya, déjenme hacer algo aquí rápido. Algo que... A ver si esto funciona, ¿no? Quiero que vean el chat. Sería buenísimo que pudiesen ver el chat. No, pero creo que ahora sí se está viendo, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Ok, perfecto. Entonces, déjenme yo poner el chat de ustedes aquí más grande. Ok. Leamos. Ta, ta, ta. Ok, no hay audio, nada, no se escucha, no hay audio, no se escucha, nada. Perdón, muchachos, ok. Al principio tuvimos unos errores técnicos y no se escuchaba mi micrófono, pero ahora sí. Ok, corazón, Raúl me estaba llamando. Y este se volvió loco, me está llamando en pleno live. Pero gracias, Raúl. Ok. Estoy leyendo sus cosas, perdón, ya va. Bueno, Fepo, ¿cómo está? ¿Cómo va la gente? Hola, Alan. Hola a todos, muchachos. Hay bastante gente. Me alegra bastante. Hay muchísima gente. Qué bueno. Roger, por acá. Canon, Rebirth, Borga, David, Erling, Javier, Cristian, Dani, Ángel, Jimmy, David, Carlos, Jefferson, Pablo, Raúl. ¿Quién más está por aquí? Joan, Javier Delgado, Alex Reyes. Gerardo, Carlos Elizable, saludos a todos ustedes, ¿ok? Brutal que estén aquí acompañándome, pero bueno, vamos a lo que nos acontece, ¿ok? Entonces, bueno, aquí están viendo ya mi señor, mi señor, mi señor, mi señor Pro Tools, no mi señor Dios. Voy a ponerme esto, ¿verdad? Para escuchar bien, porque vamos a hacer unas cositas aquí súper interesantes. Es más, saben que no me gusta esto. Así que, si lo escuchan muy doble, me avisan, ¿ok? Y me pongo los audífonos. Es que no soporto los audífonos, yo odio los audífonos. Entonces, fíjense, acá, ya va, voy a pasar mi mouse para acá. Ok. Esto es lo que ya vimos. Voy a ponerlo así. ¿Se acuerdan que hicimos esto? Esto que está acá. Hicimos todo esto. Un momentico, que hay una bulla allá afuera. Silencio, por favor. Ok. Están viendo esto. ¿Se acuerdan que yo hice esta selección de este redoblante? Es este mismo, pero lo edité como con el truco que les mostré el primer día, todo eso. Pero bueno, vamos a hacer algunas cosas. Lo que pasa es que vamos a escuchar para ver cómo se escucha, porque no me acuerdo muy bien. Y
Todo normal, este es el reamping. Y las voces que están desactivadas porque no me quiero ocupar ahorita de las voces. Solo batería, bombo, que digo, batería, bajo y guitarras. ¿Okay? Vamos a ver cómo suena esto. Suena bastante bien, súper crudo, ¿no? Súper crudo, crudo, crudo. Por ahí vi a alguien que me escribió acá en YouTube de qué opinaba yo de las mezclas así que eran súper lo-fi. Pero creo que la gente tiene un misconcept, o sea, un concepto erróneo sobre lo que es el lo-fi. Lo-fi es que se escucha mal, no vintage. Lo-fi es que se escucha mal. Lo-fi. Low fidelity. Significa lo-fi. Hay un género así. Pero cuando él me dice que le gusta el lo-fi, me nombra bandas que no son lo-fi, sino que simplemente se escuchan vintage. Me gusta y no me gusta. O sea, me gusta para algunas cosas y otras no. Por ejemplo, para esto no va a ser nada lo-fi ni vintage ni nada. ¿Okay? Esto tiene que ser una mezcla moderna. Así lo veo yo y así veo yo mi banda. ¿Okay? Pero tampoco gent. Ya va, que tengo uno. Mi teclado está sucio. Ok. Bueno, nada, me parece que suena bien, está balanceadito, todo acústico, aquí no hay trigger ni nada. Esto que están viendo Kick Edit, fíjense que está en cero, no está sonando nada, ¿verdad? Y acá en la consola no tengo nada, voy a poner el mixer más grande. Esto es lo que ustedes ya vieron, que son unos pequeños movimientos, que casi no hay nada. En esto, bueno, aquí sí hay bastante, ¿no? Pero aquí les voy a mostrar algo súper interesante, que esto ya lo estaba haciendo, lo hice la otra vez, pero el live se cayó. ¿Se acuerdan? El primero. Y después que lo cerré, que así como con las ganas, y hice algo que se los quiero mostrar ahorita, que es este señor que está acá, que es un truquito que yo tengo, que es súper viejo y tengo un video sobre eso, que es el gate mágico del redoblante. Fíjense, vamos a escuchar redoblante solo. Se escucha bien, se escucha el bombo, hay bastante bleed, ¿verdad? Pero se escucha el hi-hat. Escuchen para ver si se escucha el hi-hat. Se escucha un poquito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo le quito este plugin? Horrible. Se lo pongo. Saludos desde México, dice Death Spell Studio. Saludos, Death Spell Studio. Andy Joel, saludos también por aquí, que creo que estás llegando. Ok, nada. ¿Vieron ese truco, no? Ese es simplemente con un compresor multibanda. En este caso yo uso el Fat Filter. No sé cómo se hace en cualquier otro compresor multibanda. No sé cómo se hace, sino aquí. Ok, lo que tenéis que agarrar como es que esta señal de, o esta región de frecuencias, ¿verdad? Lo ponemos en la modalidad Expander o Expand, ¿verdad? Abrimos nuestro menú de experto y le vamos a decir que el sidechain que va a agarrar va a ser, o sea, lo que él va a reaccionar a expandir. Es cada vez que suene una región que nosotros vamos a elegir. Por eso le ponemos free. O una banda específica o free. Yo escogí esta banda. Si nosotros le damos audition, esto es el sidechain interno del plugin. Lo que está haciendo es que está escuchando esto. Y cada vez que está escuchando esto, expande. Entonces fíjense que ahorita la curva está así, ¿verdad? Está hacia abajo, ¿verdad? Porque tengo el rango bastante abajo. Lo tengo a menos 11.41. Pero cuando él escuche este rango de frecuencia, ¡boom! Él va a subir hasta cero. Entonces vamos a escuchar esto nada más. Para mí era la fundamental, digamos, armónica del redoblante. Entonces, por eso elegí esta. Y si vemos ahora cómo suena, ¿ve? Él va a sonar cada vez que suena el redoblante, él va a lanzar los brillos, los agudos. ¿Ok? Cuando no esté sonando el redoblante, él simplemente los mata. Yo puedo irme más abajo todavía y ser más exagerado. Y suena algo así. Pero tampoco es la idea, ¿no? Vamos a ponerlo más exagerado ya. Ahí se empieza a escuchar como cortado, no me gusta. Y es una manera muy buena de nosotros poder procesar nuestro redoblante un poquito más limpio, ¿no? Entonces, bueno, nada, fíjense que bueno, el redoblante en mi baterista es súper. No lo voy a decir mi baterista porque yo no lo. Yo, no es mío. No lo compré. Pero si el baterista de mi banda es muy preciso. Aunque aquí hay ciertos golpes que podemos arreglar.
¿verdad? Para que sea un poquito más preciso, sobre todo en el redoblante. Vamos a escuchar esta parte acá. Ya. Yo voy a agarrar uno de estos golpes, el que me guste como suene más. Este me gusta bastante. Lo voy a agarrar junto con el micrófono de abajo, que es el. Ya va. Ajá. El micrófono de abajo, ¿verdad? Que es el bottom. Y los voy a agarrar, los voy a agrupar y los tengo aquí agrupados y los voy a copiar. Sí, para copiar, ¿verdad? Si yo veo que hay un golpe por ahí que no me gusta, copio este golpe ahí. Todo esto va a estar bien, estoy seguro que sí. Ajá, este golpe. Miren este golpe. Ah, feo. Pegar, pum, listo. Aquí también. Pegar. Bien. Agarro todo, crossfades y los muevo un poquito. Listo. Bien. Está raro esto. Este golpe no me gusta. Eso. O sea, ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo esto. Bueno, simplemente porque estoy tratando de que mi fuente acústica y natural la pueda utilizar lo más que pueda, ¿verdad? Porque tampoco quiero que mi batería suene a mentira, a como suenan todas las bandas ahorita, que todo es mentira. Todo suena a plástico y todo suena a batería. O sea, escuchamos una batería en los discos que cuando nosotros estamos en una sala de ensayo con una banda jamás suenan así. Eso es lo que yo me refiero con mentira. O sea, esos redoblantes y que. Que, ok, andan por ensayo. No sé si alguna vez has tenido una banda o has tocado con un baterista de verdad y dime si algún redoblante existe que suene así. Entonces, lo que quiero es no llegar a esa mentira, pues. Vamos a ver. No, no afecta a los overheads porque estás usando un mismo redoblante del mismo espacio, del mismo momento, del mismo todo y estás usando un solo un pa y ya. Eso no afectaría para nada. ¿En qué puede afectar? Ahora, si tú agarras algo como esto, lo copias y lo pegas aquí, obviamente se afecta a los overheads horriblemente, pero un solo golpe no. A nivel de fase, ¿no? Igual eso hay que chequearlo, pa. Eso hay que chequearlo después a mano y ver si hay que invertir la fase o no, pero no creo que. No debería. Esto está bien. Bien. Esto está perfecto. Vamos a ver esto. Este flam no me gusta. No me parece que suene como feo. Aquí está editada la caja. Ok, para poderla comprimir bien. Este flam no me gusta. No sé ustedes. Pero yo voy a hacer trampa. ¡Ah! ¿Verdad que agarré para hacer el ejemplo del amigo que preguntó que si esto no daña los overheads? Vamos a agarrar otro redoblante. Vamos a agarrar uno de estos. No, estos no. Creo que uno que tenga armónico.
Aunque podría agarrar este flan completo. ¿Verdad? Copiarlo y pegarlo acá porque no me gusta. Aunque este sí está diferente al otro. Entonces aquí es donde sí habría problemas de fase. Porque el pra está diferente. Aquel era pra y este está como que pra. Estamos separados los golpes. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar toda mi batería. ¿Verdad? ¿Dónde está el flam? Que es este señor que está acá. Y voy a decirle all drum. ¡Pum! No, no, mentira, porque los bombos no me hacen falta. Voy a seleccionar nada más el flam que está. Ese flam que está ahí. Y lo vamos a poner aquí. No, no es ese. No es ese. ¿Cuál era? Me perdí, muchachos. Ya va. Ah, este. ¡Ah! Sí. Este que está acá. Fíjense que él me está agarrando ya los canales que están que tienen que ver con el snare, pero también voy a agarrar el overhead. Voy a agarrar ya. También voy a agarrar el overhead, el hi-hat. Corto, o copio, o corto acá. ¿Verdad? Y ese señor es el que me va a llevar para acá. Ya, vamos a ver. Bien. Perfecto. Y hacemos nuestros fades. Pero aquí yo no quiero quitarle ataque, así que. Un poquito por acá. Bien. Y aquí el overhead. Y ya, vamos a hacerlo todo junto. Aquí va a ser crossfade. Perfecto. Ok, ahora si ponemos nuestro bombo y los toms, vamos a ver la diferencia. Ok, vamos a ver con nuestros overheads. Perfecto, y el hi-hat no sé qué hace aquí, pero sería así. Bien, se escucha chévere. Vamos a seguir, a ver. Procedimos con mi caja nada más, porque la caja es la que más me interesa a mí siempre una mezcla. Hay algo raro, ya. Escuchan esto. Escuchamos un plac, 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 plac. Aquí. Aquí hay algo. Que lo que voy a hacer es borrarlo. Porque como. No sé si eso fue un redoblante que yo edité la otra vez que estábamos acá. Y lo edité mal, lo pegué mal. Entonces. Ahora sí, está más limpio. No sé si lograron escuchar ese flan antes. Aquí, este ruidito se escucha, fíjense. El redoblante no se escucha. Se escucha como que. Una mala edición. Ups. Escucho ahí raro, no me gusta. Pero entonces, lo que voy a hacer es que lo quito acá, ¿verdad? Y esto mismo, lo corto y me voy para esta herramienta que está acá. Para expandir el tiempo. Pácata. Lo dejo donde estaba. Agarro mi redoblante, me lo traigo para acá. Y aquí hago mi señor. Crossfade. Aquí también. Eso. Ahora sí suena como es. Aquí el señor Gonzalo Céspedes dice: llegué un poco tarde, pero saludos de Chile. Saludos, Gonzalo. No, no llegaste tarde, estamos empezando. Una pregunta: ¿siendo la técnica de la edición de Snare no afectaría los overs? Eso ya lo respondí. Monster Vision, George, ¿qué más? Un pana. Escuchen, ese señor que está ahí que se llama Monster Vision fue el primer vocalista de Distrust, que es lo que estamos ahorita mezclando acá. Saludos, mi bro, ¿cómo está todo? Tengo pendiente de meterme de cabeza a estudiar con tu canal, me dice George o Monster. Él tiene un canal, él es gamer. Y hace streaming, creo. No sé si George, no sé si todavía lo estás haciendo, pero brutal. Bienvenido, George. ¿Cómo se puede entrenar el oído para aprender a identificar problemas de fase? Entrenar el oído, bueno, te pones a levantar pesas con la oreja y lo entrenas.
Yo ya he dicho eso muchas veces, Raúl, porque me lo preguntas todos los días. Para identificar una fuente fuera de fase, simplemente no tiene bajos. Cuando le haces el phase shifter, o sea, el cambio de fase, los bajos desaparecen. Cuando está en fase, tiene bajo. Así de sencillo. No hay que entrenar nada, simplemente escuchar el low end de la fuente. ¿Ok? Si mañana me lo vuelves a preguntar, te bloqueo del grupo. Mentira. Ok, yes, guitarrista ever. Está bien. Todo está bien. Este baterista es una máquina. Mira esto, pero esto es medio humano. Todo esto está bien. Yo estoy seguro que sí. Fino. Bien. De hecho, aquí el pre, cuando grabamos, aquí el pre saturó. ¿Ven la onda? Que está medio cuadradita, pero está redonda a la vez. O sea, si la vemos así, ven que la onda está un poco cuadrada, sobre todo este. Pero es su saturación armónica analógica, que no me acuerdo qué pre fue, no sé si fue un API o fue un Avalon. No me acuerdo, pero esa saturación se graba bonito. El Roland agarra un carácter, no es lo mismo que saturación digital, ¿ok? Olvídense de eso. No es que van a agarrar este en Slate o cualquier tape saturation, lo van a saturar y va a quedar así. ¡Jamás! Eso es armónico, sabroso el Roland. Ok, este Roland no me gusta como suena. ¡Uy! Suena feo. ¡Chao! ¡Ay! Es verdad que tengo. Vamos a agarrar este. Vamos a agarrar este señor que está acá. Copy, paste. No, pero ya va, espérate. Espérense un momento. Que no estoy haciendo las cosas bien. Tengo que estar en grid para hacer la selección. Bien, copiar, pegar. Ahora sí, cero trampa. ¡Ey! Hay algo raro ahí. Perdón, perdón. Aquí hay algo como que la baqueta hizo como que pa, 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 pa. No sé si lo notan. No me gustan esos dos golpes. Esto y esto. No van a cambiar. Bien. Esto es algo muy normal. Ok, muchachos. No crean que esto es y que. ¡Oh, Felipe! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Qué fastidio! Esto es parte de que las canciones queden bien. ¿Por qué creen ustedes que los ingenieros así grandes y famosos tienen asistentes? Los asistentes hacen todo esto y después se sienten en la consola a hacer la parte linda. Pero nosotros, los mortales que no tenemos asistentes, tenemos que hacerlo a mano. Que hay otra vez ese problema de la baqueta. ¿No escuchan este redoblante? Prr, como si tuviese un prr, prr. No, me gusta. Obvio, esto no hay que hacerlo a juro, pero yo soy meticuloso y soy fastidioso. Y me gusta que todos los redoblantes suenen bien. Pero natural, ¿no? No estamos quitando naturaleza a nada. Tampoco me gusta. Yo creo que esto fue un problema de. No sé de qué. Ya se acaba. Tranquilo. Este flan me gusta más que este, pero no voy a poner los dos iguales porque si no se escucha mentira. Este está más separado. Pratutu, pratutu. O sea, eso ahí fue un pelón mío a la hora de producir. Tiene que haber visto eso y decirle a Alberto, repite otra vez esa parte. Por lo menos el pratutu, pratutu, tacatucutacatucutacatucuta. Porque este flan se escucha mejor que este. Fíjense si hago esto. Fíjense la diferencia. Pero se escucha muy mecánico.
Así que lo voy a dejar como está. Hay que aprender a vivir con las cosas como están. Acá estoy viendo que estos redoblantes están suaves, pero está bien porque eso es como un... ¿Cómo se llama eso? Un blast bombs. ¿Cómo es que le dicen a eso? Los que son bombo y caja al mismo tiempo. Tu, 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 tu. Aquí en Venezuela tiene un nombre que no sé, sé que no es el correcto. Le decimos grind. Haz grind. Y hasta era bombo con caja pegado, pero yo sé que ese no es el snare. ¿Cómo es que se le dice a eso? No me acuerdo. Porque eso es con hi-hat también. Fíjense. Y con los bombos también. Ok, ya mi baterista está. Mi baterista, sí, mi baterista está listo. Repaso con los fails otra vez. Yo sé que estos últimos no los hice, así que voy a repasar esto. Para que no se monte en mi transient, para que no me come el transient. Este. Repaso todos mis fails. Bien. Yo sé que esto ya lo había hecho yo, así que. Bien, yo lo dejo así. Este sí lo voy a consolidar. No, espérense un momento. Este que va a ser mi trigger. Okay. Bueno, llegó el momento de escoger samples. Voy a consolidar esto. Ok, chévere. Y también mi hi-hat y mi overhead. Que sea todo limpicito. Guardo. Y vamos a responder unas preguntas, ¿le parece? A ver, captado, dice OKS Guitarist Ever. Nunca se le olvide ese nombre, ¿qué? OKS Guitarist Ever. Monster Vision. Con lo de gamer sigo, pero para mí mismo. Ok, ¿quieres volver a echar vaina con la música? Ya descansé bastante. Bueno, dale, monstruo. Bienvenido. Canon The Official dice: la magia de la edición. Bueno, en realidad no es magia. Porque la magia es cuando agarra un baterista que no toca bien y lo pones a tocar bien en la edición. Yo no estoy poniendo aquí a tocar bien. O sea, las decisiones que estoy tomando acá, y quiero que estén claros de eso, ¿no? Que lo vean con esa mentalidad. Las decisiones que estoy tomando yo acá de edición no son de performance. Yo no estoy tocando el performance de Adalberto, del baterista. Lo estoy dejando tal cual. Estoy tomando decisiones a nivel de sonido. ¿Ok? Estoy reemplazando redoblantes no porque él haya tocado mal, simplemente porque quiero un redoblante más constante a nivel de sonoridad, a nivel de tonalidad, ¿ok? Fíjense que hay unos que sonaban igual, de la amplitud era la misma, pero lo cambié por otro que tiene un armónico que me gustaba más. Simplemente decisión que yo tomo sonora, no de performance. El baterista es, ahí está, todavía no, yo no lo he tocado, ¿ok? Blast beat, no, vale, Alan, ese. Blast beat es el normal. No, estoy hablando del que es bombo y caja al mismo tiempo. Tu, 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 tu. Hammer Blast. No sé si es el Hammer Blast. ¿Sí es Hammer Blast? Yo creo que sí es algo así, Hammer. Exacto, Hammer. Hammer Blast. Es ese. Nosotros aquí le decimos Grind. No, pero esa parte habla con Grind. Y el otro con Blast Beat. Yo siempre dije, eso no está bien dicho. Eso no puede ser, eso no se puede llamar Grind. Porque Grind es Grindcore. Eso es un estilo. Pero bueno, aquí. A ver, muchachos, creo que estoy sordo, escucho poco los detalles que tú ves. Eso se llama entrenamiento del oído. Otto, no te preocupes, eso uno lo va desarrollando con el tiempo. Y ese desarrollo es el que va creando, digamos, esa diferencia después de nuestras mezclas, ¿no? Cuando esos pequeños detalles se van uniendo, que son pequeños y pequeños y pequeños y pequeños y pequeños y pequeños, y terminan siendo un detallote gigantesco en la mezcla, ¿no? Ok, no preguntaron más nada. Mi chat no sale. Debería estar saliendo y no sale. Porque yo no sé qué pasa con Streamlabs, que no muestra los chats. O si se los muestra. Si ¿Sí lo está mostrando? Bueno, okay, no importa, no sé. Vamos una vez, otra vez acá. Ya que estoy escribiendo donde no es. Un momentito. Ok.
Bomb Blast. Es el que yo pensaba que era el que yo decía. Bomb Blast, exactamente. Aquí dice el señor Dead Spell Studio, dice, sí, Hammer Blast es el que yo digo yo que es bombo y caja al mismo tiempo junto con el hi-hi y todo el es aparatoso todo el tiempo. Pa, 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 todo igualito, ¿no? Pero el tipo que hace Cannibal Corpse, que es el Hammer Blast, pero dobla la velocidad con la boca. Así. Ese es muy caníbal. Con el hi-hat en otro lado, o sea, ese se llama Bump Blast. Ese es el que más me gusta a mí. Que el hi-hat va en otra canción. El bombo y la caja, como el de Caníbal. Pues el bombo y la caja es. El bombo dobla o a veces cuadruplica en la caja. Y el hi-hat es que. Ese tipo es genial. ¿Cómo es que se llama el baterista de Caníbal? No importa. Genial, aunque sea llegar, gracias maestro, he aprendido de usted gracias a que llegué a este canal. Gracias, Omar Valle. Un abrazo. Ok, bueno, sigo. Bueno, ya tengo aquí mi selección, no, no tengo ninguna selección. Lo que tengo es que ya está limpia mis triggering, vamos a decirle esto de los triggers, ¿no? Porque estos son los que van a disparar los samples o el MIDI. Y ya tengo a este señor que está acá, el snare, el bombo, está todo bonito. Vamos a poner unos samples, ¿ok? Algo que les recomiendo es que no se den mala vida escogiendo un sample. Y que, ¿cuál es el sample? Seguro aquí todo el mundo está diciendo, ah, más de cuál va a usar. No, no. Metan 10 samples y van probando. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, pero primero va a pasar a MIDI. ¿Cómo paso a MIDI? Bueno, voy a duplicar estos dos señores. ¿Verdad? Los duplico. Plin. Y entonces aquí le voy a poner kick edit MIDI y snare edit MIDI. Pues siguen siendo audio, ¿no? No importa. Estos señores yo lo voy a agarrar y me voy a decir Audio Suite y le voy a decir Normalize y le voy a decir Peak RMS, MPeak RMS, le doy render. ¡Pum! Me lo pone todo el mismo tamaño. Render. ¡Pum! Horrible, ¿no? Eso está feísimo. Pero no hay dinámica. ¿Por qué? Porque yo quiero eso pasarlo a MIDI, ¿verdad? Y el MIDI, la dinámica se la voy a dar yo. Yo confío más en mi mano que en lo que hace la máquina. Entonces, de aquí yo simplemente voy a agarrar y voy a crear un instrumento MIDI o un canal de instrumento que se llama Kick MIDI, ¿verdad? Acá. Este sí lo voy a cambiar color. Y el snare también vamos a ponerle un mono instrumento snare MIDI. Okay. Ok, por cierto, Produce actualizó y ahora podemos jugar con nuestros colores y contraste y todo, aunque yo sigo en la modalidad antigua. No importa, pácata, boom, MIDI, tácata. Ya tengo mis MIDI, ok. Lo que voy a hacer es ponerlos en la nota correcta. Estos yo sé que están, estos van al 1, 3, 2, 1. Aquí, que es bombo, ¿verdad? Y el redoblante es en el re, pero en el re 1. Este es el re 4, re 3, re 2, re 1. O sea, de 1, pues. Ok, aquí está. Ahora voy a seleccionarlos todos y lo voy a poner todos a la misma velocidad con este señor 0. Lo voy a poner en 150. Lo mismo voy a hacer con el bombo. A ver. Aquí están. Perfecto. Veo si están alineados. A veces están alineados, a veces no. A veces sí, a veces no. Por alguna razón están más adelantados. Eso es muy raro. Pero no importa. Porque lo que vamos a hacer es que me pongo en cualquier lado de este. Le doy a la tecla tabulación. Pácata. Y ahí le voy a dar la tecla A. Después aquí, tabulación y la tecla A. Para que corte hasta donde empieza el MIDI, que sería el transient. Y simplemente lo que tengo que hacer es alinear esto con el de arriba. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar esto, ¿verdad? Lo borro. Me pongo aquí. Le doy tabulación. Está en el transient. Le doy a la ñ para que baje. Y pego. Y ahora sí, todos están alineados. ¿Okay? Eso es cosas que siempre uno tiene que hacer en el digital, porque ningún software es
realmente preciso. Uno tenemos que ayudarlo a que sea preciso. Ahora sí están todos mis MIDIs alineados. Pum, pum. Okay, ahora, ¿qué voy a poner aquí? Yo no lo sé. Así que yo voy a poner esto por acá. Y estos señores que están acá, ya no los voy a usar más porque ya están pasados a MIDI. Así que los voy a esconder y poner inactivos. Ok. Ahora, lo que sí voy a hacer es aplicar, buscar samples de audio, no con el MIDI. Más el MIDI aquí tranquilo. ¿Verdad? Hemos de tener las dos cosas. Audio cortado, así como lo están viendo acá. Que esto va a activar mi trigger y también me gusta tener el MIDI, por si acaso lo voy a usar. Ok, entonces ahora voy a aplicar en mi Kick Edit Audio el trigger. Truck no. Trigger 2. Que por cierto, la nueva actualización no me gustó porque es muy lenta. Detail. Plácata, plácata. Y yo tengo una selección de samples que me gusta usar mucho siempre. Y bueno, vamos a empezar a buscarla. Ni siquiera los voy a poner a sonar, sino que yo los voy a ingresar y los paso a audio. Y después que los tengo en audio es que los empiezo a mezclar a ver cómo suenan, ¿ok? No me preocupo estar buscando y que tú, porque eso me cansa y me hace tomar malas decisiones. Así que voy para acá. El primero, obviamente, el Kick 10, el Z3, va aquí, ¿verdad? Después lo quito. Después voy para el Slam 2, no lo vean porque el Slam 2 no ha salido todavía, así que no lo voy a usar. Voy a usar el Slam 1, Kick, o sea, estos tres. Este está como para usarlo solo, pero para esta canción voy a usar estos tres. Pearl Master Custom, Sonor Q2, SQ2 y el Tama Star Classic. ¿Ok? Esos son mis bombos que voy a usar. Y por aquí Modern Mass Invasion, esos bombos no me gustan. Yo creo que con esos bombos voy a estar bien, ¿no? Usando SN Slate Z10 y los tres míos. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es que me voy aquí a Triggering y voy a mutear los últimos tres. Y lo que voy a hacer es escuchar ahora si mi bombo a ver que los esté agarrando bien. A ver. Volumen. Ven. Cuando abro el trigger me lanza un error ahí. Eso es un error de esta, la nueva versión. La anterior no hacía esto. Pero bueno, vamos a ver. Como se están dando cuenta, aquí está llegando muy, muy alto, ¿no? Pero ¿qué pasa? El trigger yo lo voy a usar para reforzar los bombos. Yo no quiero dinámica en los bombos en las partes lentas. En las rápidas sí puede ser, pero se lo voy a dar yo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a meterme en las curvas, ¿verdad? Y le voy a decir a todos ellos, les voy a decir que el rango sea a partir de 100. A 127. Él va a elegir eso como su velocity. Entonces no va a tener golpes suaves, sino a partir de 100, que ya es un golpe más o menos duro, ¿verdad? Y de ahí en adelante es que él va a decidir. Así el golpe más suave para él es 100 de velocity, ¿entienden? Obviamente porque yo sé que esta canción no tiene cosas baladas, no tiene ni partes que haya que ser tan dinámico, ¿no? Y aquí es en el rango. Ahora en el velocity, este se lo va a subir un poquito, por lo menos a 70. Este también lo va a poner 70. También lo hace así. Ok. Ahora vamos a escuchar, a ver. Vamos a escuchar las partes con doble bombo. Está al mismo volumen, pero ven que hay diferencia en el round robin. Se escuchan varios samples sonando. Eso es lo que yo quiero. Pero al mismo volumen, porque él va a reforzar el acústico. ¿Okay? Entonces, así me parece que suena bien ese. Así que lo voy a agarrar y le voy a decir commit. Obviamente, yo sé que los agarró todos porque por eso hice yo esto. Para olvidarme de que algún día no lo... Bueno, por ejemplo, esto está muy bajito. Vamos a ver si esto los agarra. Voy a bajar más el detail. Y aquí no me tengo que preocupar si agarro uno o no agarro otro o lo que sea. Por eso es que yo hago esto. ¿Verdad? Entonces ahora, commit. Pum. Espero que lo pase. Ahí voy a tener ese bombo en audio. Y le cambio el nombre. Le pongo SCD10 porque yo sé que es mi Kick 10. ¿Verdad? Lo voy a poner aquí. Después en mi bombo 2. Después, abro aquí mi trigger. Desmuteo ese y muteo. ¿Qué digo? Muteo este y desmuteo el segundo. Y vamos a escuchar el segundo.
Bien, en las partes rápidas, vamos a ver. Suena súper acústico, así que sí me gusta. Vamos a hacer el commit. Y este es el Perl, no me acuerdo. Ya, para ver. Sí, es el Perl. Aquí le pongo este Slam para saber cuál es. Perl Master Custom. Bien, va para acá. Ok, y lo mismo voy a hacer entonces ahora con este. Yo sé que ya está bien, porque todos mis samples están hechos prácticamente con la misma amplitud. Entonces, amplitud, digo. Entonces, ya no me tengo que preocupar por ver si suenan duro, uno más duro que otro, nada, sino que simplemente ya le hago el commit seleccionando, dejando sonando el que yo quiero. En este caso va a ser el Sonor. Fíjense que yo no me estoy dando mala vida en escoger los samples, simplemente importo y paso audio los que a mí me gustan, que podría usar, y después yo, y ya cuando tenga todo, yo elijo si los mezclo todos, si uso dos, si uso tres. No me doy mucha mala vida con eso, ¿no? Okay. Death Express to Me dice: Felipe, el pack de samples que tienes de James Bogart es el nuevo que salió hace poco. Sí, señor, es ese. Ok, que lo prácticamente nada más me gusta un redoblante de ahí. Ok, entonces este señor es el Tama, ¿no? Slam. No puede. Tama, esto es Classic. Y ya, ¿no? Son todos mis triggers. 4, 4, ok. Ya este no me hace falta. Esconder y poner como inactivo. Ahora vamos con el redoblante. El redoblante es donde se pone la cosa interesante. El redoblante para mí es el más delicado. Vamos a cambiarle los colores a los bombos. Redoblante. Ok. Trigger. Okay, aquí tengo. Aquí sí hay una selección gigantesca que tengo yo de triggers o sea, de samples de redoblante que de verdad me gustan muchísimo. Pero como siempre, voy a empezar por los que yo siempre voy, que son como que el go-to, ¿no? Slam, Snare, Black Beauty, me encanta. Si lo quieren escuchar, lo que vean, ahí. Ahí se escucha. ¿Por qué no se escucha? Ah, no tiene volumen. Ajá. Me encanta ese. Lo que pasa es que es medio one shot, o sea, no tiene mucho round robin. El Slam 12 viene con mucho round robin. Genial, es este que está acá. Pero no, que no puedo poner mucho. Ya. Ok, ahorita lo voy a poner, ¿verdad? Para tenerlo ahí. Después, hay una de James Bowden que me gusta bastante. Que, si no me equivoco, es el Supra Nice. Este. En los individuals, me gusta. Vamos a ver. Creo que es ese. Lo voy a poner ahí. Y para ver Spanker, vamos a ver Spanker. Qué fastidio que le doy play para que haga para escucharlo y no, tengo que darle play al Pro Tool. Entonces es que tiene bastantes bugs este Trigger 2, no lo actualicen si no lo han actualizado. No, este está muy, muy latoso. Bueno, yo creo que el Wanker es bueno, es un clásico. Todos los discos de James Bowden suenan con este. Brutal, es brutal, suena. Ah, ese redoblante. Uf. Claro que sí, papá. Claro que sí. Ok, entonces el mío. El otro de James Bogren. Y este que es genial. Ahora,
Que Good Drums tiene buenos redoblantes. Sí, creo que Good Drums es lo mejor, es en redoblantes. El Modern Massive, a mí me gusta mucho. El Snare, el Vinipol. Este suena genial. Este. Ya, espérense un momento. Tiene bastante pegada. Ya. Señores, denme un segundito. Ya vengo. Ajá, volví, perdón. Ok. Este me gusta. Bueno, no suena. Pero también este VK no suena tan bien como el del P4, pero lamentablemente el P4 de Good Drums no tiene TCI para trigger. No está mal, pero todavía no me convence. Vamos con el Invasion. A ver. Que hay uno que no me acuerdo cuál es el que yo me gusta ya. Ese Ludwig está bueno. Ese también está bueno. Vamos a ponerlo acá y este Ludwig. Fíjense que nada más estoy eligiendo el top porque es un refuerzo. Entonces lo que voy a hacer es que ahora me voy acá a triggering, ¿verdad? Y voy a poner uno por uno. Y voy a ver cómo suena. Entonces suena perfecto, lo voy a dejar así, ¿verdad? Vamos a ver ahora el de James Bowden, el que se llama Supra Nice. Le da dinámica, pero sin embargo creo que va a manejar un poquito más las curvas. A ver cómo suena ahora. Más constante, me gusta más. Ok, ese lo dejo así. Vamos con el otro, que es mi favorito de James Bogren. ¿Quién no le gusta James Bogren? A mí me parece que él es mi héroe de esta última década, a nivel de ingeniería de sonido. Es genial, ese pana es genial. Tenía que ser sueco. Este redoblante es una bomba. Ok, pero también está muy dinámico. Estamos tan, 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 tan. Voy a ponerlo menos. Un poquito menos, no tan, no mucho, tampoco tan robot. Eso, perfecto. Y vamos a ver los de Good Drums, que van a quedar enterrados, pobrecito. Pobrecito en comparación con James Bogren. Ah, no importa, ellos hacen lo que puedan. Esto hace simplemente un refuerzo para tener pip, 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 pip. Me gusta esa la pegada de Good Drums en porque ellos son muy plásticos. O sea, las librerías de Good Drums son súper plásticas, súper gentil, plástico, mentira, mentiroso. Que sirven para los ataques. Sirven para los ataques. Entonces, en las curvas, a este sí yo le voy a poner full todo. Que no tenga nada de dinámica. Ese no me importa mucho, ¿no? Porque eso va a estar por debajito. Vamos a ver el último. Es lo mismo, prácticamente es el mismo redoblante, aunque ellos le pongan otro nombre.
Qué diferencia como suena de diferente de volumen, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el mío, el slam. Y le hago el commit. ¿Verdad? Vamos a leerlos a ustedes. Buenas, hey, llegué, dice Pablo. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, espero que estés muy bien. Tendré que verlo de nuevo en live, tranquilo. Toda falta. James Bogren es el héroe de todo, es así. Papá Bogren es así. Para mí, uno de los mejores ingenieros de mezcla de la actualidad, es verdad. El disco At the Gates, At War with Reality, suena fantástico. Ese es el de. Ese es el negrito, ¿no? No, no el anterior, sino el anterior anterior. O sea, el comeback de The Gates. Ese disco es increíble. Ahora, el que, si es el que viene después, ¿qué te refieres? No, ese no me gustó. Ok, aquí está. Vamos a poner aquí. Slam. Black Beauty. Porque ese es mi Ludwig Black Beauty. Vamos a poner esto aquí. ¿Verdad? Ahora este señor. Mute, mute. Viene Bogren con el Supra Nice. Comet. Págata. Comet es simplemente para audio, ¿no? Yo lo expliqué. Este James Bogren. Supra Nice. Ok. Después venimos con. ¡Ay! Lo exporté mal. No, no. Tú tienes que estar muteado. Estás haciendo un blend ahí todo loco. Perdón. Ok, James Bogren Supra Nice. Viene el Wanker. Y después viene Get Good Drums con el Tasmania. Ok. Y después Grem. Este es el Wanker. Wanker es que se llama. Sí. Y después tenemos a Get Good Drums Tasmania. ¿Por qué se llama así? Tasmanian. Obviamente sé por qué se llama así, ¿no? Es un chiste. Y después vamos con el Ludwig, el Black Beauty de Get Good Drums, no es mío. Entonces vamos a hacer Get Good Drums, Black Beauty. Ok. Ya están todos mis samples aquí de redoblante. Ok. Ya no me hace falta más. Este también tiene el mismo color. Okay. Okay. A ver. Ya no me hace falta más este señor con el trigger. Y hide and make inactive. Ok, aquí tengo entonces todas mis baterías. O sea, fíjense todo esto. Obviamente, posiblemente yo no voy a usar todo esto. Sino simplemente voy a empezar a escuchar mi canción. Y a ver cómo se comporta, ¿ok? Entonces me voy para mi pantalla de mezcla y voy a bajar todos los samples. Y como nosotros escuchamos al principio, se escuchaba el bombo y la caja, pero ahora vamos a reforzarlos, ¿verdad? Espera que empiece. Ok, el bombo me parece que suena bien. Voy con el redoblante. We'll be right back.
Me suena bien, pero hay unas cosas que faltan acá. Hay unos redoblantes que se saltaron. Entonces voy a revisar eso, ¿ok? Vamos a ver si tienen aquí. Voy a agarrar todos estos redoblantes y lo voy a agrupar. All redos. Sentí que por ahí faltaban unos redoblantes. Aquí está. ¡Te encontré! Vamos a agarrar este. Lo copiamos. Tap to transient. Pim, pim, pa, pa, pa. Ok. Ñ. Pim. Oh, shit. Ya. Cierto, 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 cierto. Ya. Nada más los samples. Okay. Snare trigger. Okay. Ese es mi grupo de triggers. Copiar. Tap to transient. Bajamos con la ñ. Tin, tin. Pegamos. Tacata. Ok. A ver. No suena tan bien. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Ah, ok. Un poco. Eso hay que chequearlo después, no la fase. Este está bien. Este no está muy bien. Entonces hay que moverlo un poquito. Fíjense que este empieza acá. Pero el sample. Voy a poner esto más grande. O sea, empieza acá, pero los samples empiezan acá. Están en fase. Menos estos dos. Que tengo que flipear la fase porque. Por alguna razón. Siempre los ejecuto, no están fuera de fase. Ok, entonces voy a agarrar a estos señores que están acá. Ahí, así. A ver cómo suena. Bien. ¿Cómo me di cuenta? Porque no había tanto bajos en el redoblante. Okay. Ahora sí me lo compras. Revisa que estén todos los golpes bien. Veo todo bien acá. Pam, 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 pam. Todo chévere. Repiques. Vamos a ver. Esto hay que arreglarlo. Para que no suene tan irreal. Aquí falta un golpe. Aquí falta un golpe. ¿Aló? ¡Oh! Vieron que el trigger de Steven Slay me está dando muchos problemas. Ya va. Mientras vuelvo. Me buguea demasiado el Pro Tools. Ah, no, ya. Ah, no, ya. Ok, seguimos aquí en. Ah, no. No, no, no. Me hace un force quit. Y voy a eliminar el trigger de Steven Slade ahí. Desde que lo actualicé, me crashea. Incluso la otra vez lo probé con Logic también. Y me crashea Logic también. No sé qué pasó con Steven Slade y con esa actualización nueva. No sé si a ustedes les ha pasado. Es el nuevo trigger. Ellos actualizaron hace un mes menos. Si fuese como más o menos como 3 semanas que actualizaron, más o menos. Déjenme buscar aquí el
Listo. We are back, baby. Okay. Otra vez. No, no, no. Es que le di save. Sin querer. No, bueno, aquí el 3. Replace. Ok. ¿Dónde está el señor Trigger que lo va a sacar? A ver, lo estoy buscando. Aquí está. Eres tú, ¿verdad? Sí, aquí estás. Tú no. Snare Edit y Kick Edit. ¿Dónde está el Kick Edit? Aquí está el Kick Edit. Para los que tengan este problema, lo que tienen que hacer es Control, Command y le dan al plugin. Para que quede así. Ok. Ok, a ver. Por aquí faltó un golpe. ¿Se acuerdan? Este. Este que está acá. Entonces voy a agarrar un golpe random de por aquí. Este. Puede ser este. Ese transient, ¿dónde es? ¿Quién te dijo a ti que ese es el transient, mijo? Ah, ok, así sí. Estamos en el tenso como por aquí. Pácata, pácata. Bim. Yeah. ¿Vieron? Fácil. Pum. Pácata, 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 pácata. Ah, qué bueno suenan los flancos en el de James Bogren. No sé si se escuchan el armónico del redoblante. Sí, el armónico de él. Y me gusta mucho porque ese armónico lo escuchan todos los discos que él mezcla. Y me encanta. Fíjense que hay bombos que no están bien tocados. O sea, no están como máquina, como posiblemente muchos de ustedes están acostumbrados que hacen MIDI. Pero van a ver con están las guitarras, la magia. Ok, aquí faltó un golpe. Que okay, le voy a poner este. ¿Saben qué? Ese no. Este, segundo. Tercero de la segunda parte. Ok. Así tengo más información de este lado. Ok, ya estamos. Señores, ya tengo mis samples de redoblante. Ahora lo que voy a hacer es que voy a revisar los repiques, que son los que siempre suenan inhumanos. Eso no está bien, eso es lo bueno del trigger y tener samples con round robin, que se escucha. Aunque, yo voy a agarrar todos mis samples. Aquí faltó uno. No sé si lo están viendo, pero yo voy a agarrar este, copiar y bajar y pegar aquí. Eso lo que voy a hacer es que voy a hacer un corte aquí, voy a automatizar esto. Y esto yo le voy a dar otra dinámica. Voy a ir cortando transient por transient. Ya. Estos dos así están bien. Este sí lo tengo que cambiar. Este lo tengo que cambiar. Este también lo tengo que cambiar. Este lo tengo que cambiar. Este y este. Ok. Entonces, a este yo le voy a dar más volumen. Así. Pum, 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 pum. Me estoy guiando por la fuerza del baterista aquí. Este lo dejo así.
Este más volumen. Este más bajito, este más volumen. Y este sí, vamos a ver. Ok. Ahí suena más. Se escucha más. Un poquito más real, pero está muy duro. Ok. Ahí está teniendo. Ahora vuelvo a agarrar todo esto. Vuelvo a hacer mi fades. Ok, digo. Sí, hago los fades, pero los voy a hacer diferente. Voy a hacerlo aquí de 2 milisegundos. Ok. Y este que está acá. Y ahora bajo todo. Que suene más real. Bien. Ahora voy a probar mis fases. Me voy para todos mis redoblantes. Y en el último slot yo voy a poner un plugin que se llama Trim. Que simplemente es para cambiar la polaridad entre uno y otro. Entonces voy a escuchar mi redoblante solo con el Slam Black Beauty. A ver. Ya. Ok. A ver. ¿Ven que no tiene bajo? Está en fase. El mío está en fase, el Slam. Vamos a ver el de James Bogren, Supra Nice. Bien. No dejo donde estaba. Vamos a ver ahora el Wanker de James Bogren. Escucha mejor. Que siento que se tengo que moverlo un poquitico, pero vamos a dejarlo así. Lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí uno de menos 15. Vamos a ver. No, está, ahora tengo que hacer más adelante. Vamos a verlo. 15 samples para adelante. Esto que estoy haciendo acá es simplemente haciendo que el audio se retrase, que suene antes o suene menos. Eso es lo que estoy haciendo. Este es como el delay compensation de Pro Tools. Pero no lo bajen cero. O sea, está en fase, pero siento que los golpes entre el acústico y el de James Bowen no están alineados. Así que puede ser que ese sample no está empezando en 0000000. Puede ser. No sé, no creo que James Bowen haya cometido ese error. Pero puede ser el trigger de Slay que está medio funcionando mal ahorita. Vamos a ver ahora lo de Tasmania. No hay diferencia. Vamos a ver el otro. Tampoco hay diferencia. Pero yo sé que ellos yo los tengo que flipear porque están diferentes a los demás. Entonces ahora todos estos solos. O sea, todos los samples solo. Ves, ahí pierden bajo. Agarra más bajo. Ahora quiero ver lo del James Bogren. Un momentico, déjenme consolidar todos estos señores. Ok. Este, el Wanker, lo voy a poner bajo del señor original. Y voy a ver. ¿No? Aparentemente está bien. Entonces es una característica de ese redoblante que suena así. Está perfecto, está súper alineado. Así que no me preocupo por eso. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Vamos a hacer lo mismo con los bombos. Pero el bombo para mí es más fácil porque el bombo no tiene tanta dinámica. Recuerden que lo traté de usar nada más como refuerzo. Para sobre todo para el ataque. Pero vamos a escucharlo con todo. Vamos a ver. Estos son mis samples. Hace un grupo de samples que se llame Kick Trigger. Este bombo solo. Ese tema es muy bombo. Perfecto. A mí me gusta cómo suena. Vamos a ver. Ok, ya terminé con mi batería. Yo ya la dejo así. Los toms no le hago nunca nada. Lo que tendré entonces ahorita es conseguir unos buenos impulsos para mis guitarras.
y bouncear eso para que entonces me quede mi audio estático ahí, ¿verdad? Y después vendría la parte ya empezar a mezclar. Vamos a responder preguntas, ¿les parece? A ver. Alan Guzmán dice que conoció a Bogren viendo el video de Marty Friedman. Está bien. Okay. James Bogren es un dios. Junto con Tío Madsen. Son los que más me gustan. Disculpen si escuchan una. Una. Pss, 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 pero al frente hay una construcción. Bueno, yo estoy en un piso 11, pero abajo. Y hay un camión que creo que el señor que maneja el camión no sabe manejar. Y es idiota. Y está ahí jugando con el camión. Un abrazo, mi padre. Nos vemos. Saludos al chat. Chao, Monstruo. Otto Castellano dice, ¿qué es la pantalla que sale? ¿Qué es la pantalla que sale de repente? ¿Qué pantalla? No sé. ¿Qué pantalla sale de repente? Eso es todo lo que. Ok, no se escucha el camión bien. Bueno, como no tengo nada que decir acá, no están preguntando nada. Vamos a hacer lo de los impulsos. Ok, estas son mis guitarras, ¿verdad? Vamos a escuchar las olas. Soul of Hell. No sé, Sorugel, ¿qué crees tú que sea esta batería? ¿Será MIDI o será real? ¿Qué crees tú? Cuéntame. Esto es una mezcla de música real, ¿ok? Nada de hecho en una computadora de mentira. No se sientan ofendidos. No tengo nada en contra de eso, simplemente que esto sí es gente tocando, pues. Tocando bien. No es porque yo toque bien, porque mi baterista toca muy bien. Mi baterista no, el baterista de Distros toca muy bien. Perdón, no me gusta decir eso, es que mi baterista, mi bajista. Como que si fuese, no sé, fuese un esclavo, estamos en el Imperio Romano. Ajá, bueno, voy a escoger unos impulsos diferentes para cada lado. O sea, el EVH del Mesa van a tener un impulso diferente al EVH del Mesa, o sea, del de la izquierda va a tener un diferente al de la derecha, ¿ok? Así que lo que voy a hacer es escuchar primero el EVH. Y vamos a ver qué impulso tengo acá. Apocalipsis 1 con esta combinación. Lo voy a dejar. Capaz así, un poquito más oscura. Verá, si me gusta. Vamos a escuchar el Mesa de ese lado. Ok, suenan bien para mí. Vamos a escuchar a la derecha. Aquí sí los voy a cambiar. Está bien, a mí me parece que está fino. Este va a ser el mismo de este y este va a ser el mismo de este. Bien, yo sé que están bien. Yeah. Entonces, ahora commit. Y ahí tengo mis guitarras ya definitivas, muchachos. Yeah.
Estas son mis guitarras definitivas. Ahora sí parecen unos tracks de guitarra, ¿verdad? Que antes me decían, ¿por qué se ve tan plano, Felipe? ¿Qué es eso? Está malo, está malo. Ahora sí parece una guitarra, ¿verdad? Perdón. Vamos a incluir todo en la mezcla, a ver qué tal. O sea, hacer una mezcla estática rapidito de los instrumentos sin voces, a ver. Side, para que sea más rápido todo. Probando cosas, muchachos, ¿ok? Tengo mucho tiempo que no mezclo esta canción. Otra parte ya. Thank you.
es esto? Ah, ok, ya. Yo no me acordaba de ese arreglo. Pensé que era un error. Ok. Esa parte sería bueno que lo tuviesen los bombos. Pues no lo tienen. Entonces, no sé si me captan lo que les estoy diciendo, pero será bueno ponérselos. Sea, esta parte. No sé si me escucharon, pero dije como que hay una parte que aquí me dijo que no tenía conexión a internet. Después sí apareció todo y que conexión excelente. No entendí nunca. Pero hay un arreglo acá que me gustaría que los bombos lo hicieran. Ese. Ese. A partir de acá. Por ejemplo, algo así. Vamos a tomar estos que están acá. Y no me tiro. Y a partir de acá. Es que vamos a hacer trampita. Pero es por el bien de la canción, no es porque el músico no lo haya podido hacer o el músico no lo pueda hacer, simplemente es una decisión de postproducción que no se tomó en cuenta cuando se grabó la batería, porque posiblemente cuando yo grabé la guitarra se me ocurrió eso después cuando estaba grabando el ten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 
Sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Mejor. Yeah. Ahora sí se escucha natural. A ver. No subir los humos para que lo escuche mejor. Esto sí no lo voy a limpiar porque esto es un arreglo que hice última hora y lo quiero tener ahí pendiente por si acaso después no me gusta, ¿ok? Así que no lo voy a consolidar, lo voy a dejar ahí editado. Y de resto, ya, yo creo que ya, ya mi sesión estaría lista entonces para empezar a hacer todo. Ya hice el balance de mezcla, obviamente, donde vi que todo funcionaba bien, que los bombos funcionaban bien, que la caja funcionaba bien, que los toms funcionaban bien, que los platos funcionaban bien. Y no me hace falta más nada. Ahora todo lo que viene aquí en adelante es decisión ya de postproducción. Esto ya sería postproducción. Sería cuestión de yo ver qué tipo de sonido bombo quiero, qué tipo de caja quiero, qué tipo de toms quiero, si necesito usar los MIDI que están acá, que no los he usado todavía. Vamos a ponerlos por aquí arriba. Si acaso quiero poner otro redoblante, posiblemente sí quiera poner otro redoblante, pero todo esto para mí es un starting point, pues un punto de partida. Parece que suena bastante bien. Ojo, los que llegaron tarde, esto no es mezcla, ¿ok? Todavía no he mezclado. Fíjense que no tengo nada en mi. Nada, nada, nada. Estos son unos ecualizadores que le puse a cada pieza de la batería acústica para simplemente escucharlo un poquito mejor presente en la mezcla y saber qué es lo que estoy escuchando. Pero no son decisiones artísticas o de gusto, simplemente para yo saber que estoy escuchando eso ahí. Posiblemente los toms cambien bastante. Me escuché una parte de los toms, a ver. Porque a mí me gusta cómo suenan, pero podrían sonar mejor. Con saturación y eso. Están bien, muy bien tocados, pues, pero hace falta como un poquito de. Por ejemplo, yo le haría un poquito de medios por acá, estos. Exacto, de esto, como estos 2K más o menos, me hace falta un poquito de eso. Vamos a ver. Aquí está bien. Vamos a ver, en este. Aquí por los 2K, por el 3dB, no mucho. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. Este sí, no. Más agudo, sí. Eso. Sí, habría que ver. Los toms me parece que suenan muy bien, pero tendría que ver entonces qué hago ya cuando esté mezclando los toms. Y bueno, también tengo que arreglar las voces, ¿no? Aquí tenemos todas estas voces que están acá. que tengo que ver, no me acuerdo ni cómo suenan. Ok, esto es como refuerzo. Maybe sometimes you'll feel it, but I can't take it anymore. You hear people laugh and talk, pure fucking bastards. They try to destroy me. Me van a censurar el video, porque hay groserías aquí. Pero bueno, si no corto esta parte, ¿no? Están viendo que es voces gritadas, ¿verdad? Y después hay unas voces lindas aquí. Todas estas voces. Walk this world alone. World alone.
Después de esto. ¿Qué es esto? Shut your mouth and show some respect. Ah, porque esto se une con esto. Shut your mouth and show some respect. Brutal, brutal. Víctor, saludos si estás viendo esto. Te quiero. Víctor es el vocalista de Distrust. Y canta muy agresivo y muy fino. Y me gusta. ¿Esta parte qué es? Ya. ¿Qué es esto? Shut your mouth, show respect. Ok, doblado. Y esto es high, normal. Shut your mouth, show respect. Shut your mouth, show respect. Ok, algo más. Ok, ya, entendí. Que no me acuerdo. Ojo, yo grabé todas estas voces. No, yo no, yo no soy el vocalista, pero... O sea, cuando hice el tracking de esto... esto está estructurado de esta manera por una visión de producción que tenía en ese momento, que obviamente ya se me olvidó. No sé qué fue lo que yo decidí hacer en ese momento. Pero tengo que como que descubrirlo a medida que vaya mezclando, pues. Pero ya. Entonces nada, muchachos. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Suficiente como para dejarlo hasta aquí hoy. Para no forzar tanto la barra. Si tienen alguna pregunta, lo que sea, es momento de responder preguntas, ¿ok? Vamos a ver aquí, a leer. Estoy muy perdido. Tenía, no veía el chat y... Ay. No entiendo qué están hablando ustedes aquí. Yo. La verdad no se escucha, ni camión ni nada. No entiendo. ¿Qué están hablando? La repe del chat. ¿Qué es eso? Hola, Copy. ¿Esa batería es MIDI? Ah, esto sí lo leí. Es acústica. El baterista humano es MIDI. Imposible diferenciar. Ok, perfecto. Rock this world. Empezó Manu, todo bien. No es MIDI. Está reforzando la batería acústica con sample. Lo que pasa es que el baterista es bueno. Felipe, yo compré tus impulsos hace un año aproximadamente. Son los mismos, porque veo que tienen otro nombre. Tienen otro nombre para mí. Pero para ustedes creo que es el mismo siempre. Porque después yo les cambié los nombres aquí porque soy maniático y dije como que. No me ubico. Si yo tocara así la batería y los tracks míos no tuvieran tanto sangrado, me daría ahora el sangrado, depende del tipo de mi disposición. Sí. Bien, lo de ahorrarse horas y horas no tiene mucho que ver con el sangrado. Fíjense que eso es algo que yo no estoy lidiando. Yo tengo dos lives prácticamente tratando la batería. Todo depende de lo que se quiera hacer, ¿no? A ver, el sangrado depende del micrófono en general, tipo de mic, posición, ángulo, distancia. Sí, pero sobre todo el baterista. El baterista es el que depende del sangrado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si ustedes tienen un baterista que le da suavecito a la batería, van a tener que darle más pre al micrófono del redoblante, por ejemplo, y de los toms, para que lleguen bien y se graben bien en sus dos. Pero al ustedes darle volumen al pre, están trayendo ruido de todos lados. Están abriendo ese micrófono y obviamente están creando saturación armónica, y eso hace que la saturación armónica que hace y amplifique otros armónicos, otras frecuencias y todo eso. Entonces el sangrado es más evidente cuando abrimos el pre, pero cuando tienes un baterista que más bien tienes que atenuar tu pre porque le da durísimo, no casi que no tienes que hacer nada en los pre, simplemente es prenderlos para que coloreen, pero la pegada es gigante. O sea, este redoblante que ustedes ven acá. Este redoblante que ustedes ven acá, este es el redoblante acústico. O sea, este no tiene normalización ni nada. Este es el baterista dándole así. De hecho, aquí le daba tan duro que se ve todo cuadrado. Y es miren, fíjense lo cuadrado que se ve acá.
Le daba tan duro que el pre saturaba. No, no podemos bajarle más. Entonces, fíjense acá. Pero como es una saturación analógica, es bonito. Entonces, claro, cuando tienes esa ventaja, no tienes que lidiar con el bleed. Sin embargo, fíjense que aquí yo muteé. Algo que yo no quería. Lo borré. Lo mismo pasa con el bombo. Lo mismo pasa con los toms. No es tanto obviamente, el posicionamiento de los micrófonos y la microfonía importa. Para microfonía me refiero al posicionamiento de los micrófonos. Otra cosa que importa es la sala. Mientras más reflexiones tienes, obviamente vas a tener más bleed. Sorry, yo le digo bleed. No me gusta sangrado. No, no estoy acostumbrado a decirlo así. Le digo bleed. Pero el baterista es el más importante. Es el más importante de todos. Porque el baterista es el que va a determinar cuánta ganancia necesita cada uno de esos pre para grabar. Entonces, ya. Puedes usar un gate para controlar mejor. No soy muy amante. Yo no soy muy amante de los gates. A menos que hagan lo que hice yo al principio del video. Que es con docking. No es gate. El problema de los gates es que es un gate. Cierra. Eso le crea. ¿Cómo se llama? No natural. Es totalmente no natural que una fuente suene así. ¿Me entienden? Entonces, ustedes, si por ejemplo ven lo que hice yo acá en el redoblante, para los que llegaron tarde, ven lo que hice yo acá en el redoblante. Lo escuchamos solo, el redoblante, por ejemplo. Ahí hay bleed, pero si yo quito esto que hice yo, que lo expliqué al principio del video, fíjense el bleed. Pero cuando se lo pongo, no está haciendo pop, 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 sino sigue sonando el redoblante con todo su bleed, pero el bleed que es controlable. El bleed controlable es el que no me importa, sí, porque ¿qué es lo que hace uno a un redoblante normalmente? Subirle los agudos, pero si tienes muchos hi-hats, los hi-hats se descontrola. Eso es lo que yo quiero controlar. No tengo agudos. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta. El gate no siempre es la mejor opción. No para mí. Porque el gate corta. Hace chop. Pues, pa, 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 pa. Y eso pierde completamente el flujo del baterista. Ok, seguimos acá. A ver. Ojo, que el bleed no es malo. Tiene que ser controlado. Sí, pero una mezcla con ese. Bien. Sin bleed te va a tener una batería. Claustrophobia, sí, exactamente. Ah, bueno, lo corregiste, mezcla, exacto. Chaos Guitarist Ever, aplauso a Chaos Guitarist Ever, que corrige sus errores ortográficos y habla bien español. Eso es carente en Latinoamérica. La mayoría hablamos demasiado mal y escribimos peor. Okay. Ah, el sangrado de la grabación de nuevo, teoría es normal, pero recuerda que. Ah, ya me fastidié de hablar del sangrado. Pues ve. Estoy leyendo, muchachos. Estoy viendo que puedo responder aquí. Aquí están hablando de sobre lo que dice ese James Bogren, que el SSL te da una diferencia. No, en realidad el SSL, el SSL Channel, en realidad no es el SSL. Cualquier plugin que esté emulando un hardware va a hacer eso. Porque está creando algo en el audio que va a hacer eso. Ustedes agarran y ponen en todos sus tracks el Virtual Mix Rack de CNSlate con el VCC, creo que se llama, que es el saturador de consola o el emulador de consola. Y todos los canales van a sonar igual.
¿Qué digo? Van a sonar diferentes, van a sonar, los apagas y los prendes y van a sentir una diferencia. Todos hacen eso porque al final todos están emulando, pero eso no quiere decir que eso va a ayudar en algo, para nada. Eso no ayuda en nada. Aléjense del gate, por favor. Show your mouth, show respect. Exacto. Esa es una de las frases de la canción. Esa canción la escribí yo. Sí. Esa canción la escribí yo. ¡No! Esa no la escribí yo. No, no, mentira. Yo escribí fue otra. Esa la escribió el amigo que estaba conectado hace rato que se llama Monstrol. ¿Saben? Que fue el primer vocalista de Distro. Lo escribió él. Esa letra es muy buena. La de comentarios que te espera, mi rey. No entiendo eso. ¿Quién es tu rey? La interfaz Avid Carbon, brutal. Carísima, pero es brutal. ¿Qué opino de esa interfaz? Es genial. O sea, lo que trae y es de Avid. Ahí no hay pérdida. O sea, tener cualquier producto Avid, convertidores tope de línea, súper transparente, si usas Pro Tool, integración con Pro Tool hermosa, DSPs con Plugin Alliance, ¿sabes? Eso es una belleza. Pero ¿cuánto cuesta? $4.000, ¿no? ¿Cuál es más cara que la mía? Yo no compré una interfaz más cara que la mía. Ya, ¿para qué? Pero es muy brutal. Es muy brutal. Obviamente la quisiera, pero no la necesito. ¿Cuál es el proceso de mixing de guitarras con plugin? Así, así de uno. ¿Cuál es el proceso de mixing de guitarras con plugin? No hay, el proceso de mixing. Hacer que suene bien. Ejemplo con el BIA. El BIA es horrible. Con eso no hay hacer, no se puede hacer nada que suene bien. Que se escuchen bien en YouTube en comparación con una mezcla simple. ¿Cuál es el proceso? Ok, Coco Rengifo. Vamos a decir algo a Coco, muchachos, que ustedes siempre me han visto hablar. No sé si Coco sea nuevo en el canal. Pero, Coco, no hay una fórmula para nada. Todo está en lo que tienes aquí. No hay una fórmula para nada. Y es verdad. Yo sé que eso suena muy feo decirlo o suena como que muy aburrido decirlo. Pero no hay una manera. ¿Cuál es el proceso? Ah, bueno, mira, el proceso es que tienes que usar este plugin con estos parámetros, este plugin. No, no. No hay. Primero, tu tono. No es un proceso de mezcla. El tono que tú buscas con las guitarras. Por ejemplo, si nosotros escuchamos estas guitarras y el que no le guste, bueno, no me importa. Pero si nosotros escuchamos estas guitarras y a alguien le gusta estas guitarras, por ejemplo. No sé si a alguien le vaya a gustar esta guitarra, pero vamos a escucharlas. Este de acá, por ejemplo. Eso no tiene nada. Eso no tiene absolutamente nada. Pero es una fuente buena para arrancar y darle unos medios más sabrosos, unos medios altos. Porque es lo que yo siento que le carece un poco el tono ya cuando venía del ampli o venía del amp, sin donde sea. Es simplemente la percepción que tú tienes del audio y tus gustos. Ahí eso se va a traducir en lo que va a sonar después. Pero no hay una manera de mezclar amps. No hay una manera de mezclar heads o amplis reales. No hay una manera de mezclar metalcore o djent o grindcore. No. Todo está en el oído de cada quien. Y el gusto que tengan. Y obviamente el uso de las herramientas. Cómo usen las herramientas. No el tipo de herramienta que tengan, sino el uso que le dan a sus herramientas. Por ejemplo, ustedes pueden usar plugins de $400 cada uno. Y pueden hacer una mezcla que suene a peo. Que no suene bien. Y pueden hacer una, y hay gente que hace mezcla con plugins nativos de los dos y les suenan increíble. De hecho, mis plantillas. Para los que no sepan, yo vendo en mi tienda unas plantillas de Logic Pro, de Pro Tools y de Studio One. Y cada plantilla de mezcla de metal. Y todo lo que uso ahí son los plugins que vienen con cada uno de esos dos. Y en cada uno de los tres dos usé la misma canción para la demostración y las tres suenan iguales. Con el ecualizador de Pro Tools
con el ecualizador de Studio One y el ecualizador de Logic Pro, pero al final es lo que te dicen tus oídos. ¿Qué necesitas? ¿Qué hace falta? Eso aplica para todo, ¿ok? No hay un proceso que te determine que suene bien o suene mal algo. No existe uno, un botón, una magia, no existe. Ok, buenas noches, un saludo por aquí. Ajá, Felipe, yo compré tus impulsos hace un año. ¿Otra vez? Esa pregunta, ¿cuántas veces la voy a leer? Brian, ya le respondí. ¿Cuántas veces la vas a preguntar? Te va a bloquear. No, mentira, Brian. Sí, son los mismos. Yo le cambié los nombres porque yo a mí me gusta tenerlos con otros nombres en mi sistema. Pero ustedes tienen los mismos. Bueno, muchachos, me voy. Más, este live hasta acá. Ya son 2 horas, así que bueno. Espero que le hayan pasado bien, espero que hayan aprendido algo hoy, espero que, no sé, me dejen sus preguntas en la lista de comentarios, en la caja de comentarios. Recuerden que una vez que yo cierro estos live, ustedes pueden comentar en los comentarios porque los chats por alguna razón en mi canal no se quedan. Estos chats que ustedes están escribiendo no se quedan para leerlos después. Entonces, si ustedes me hacen una pregunta que me salté, será bueno que me la dejen en los comentarios. Y si me dejan, así sea un corazoncito o una manito así, en uno de los comentarios van a ayudar bastante a que el video lo vean más personas y mi canal crezca un poquito más, porque está estancado. Bueno, no está estancado, está subiendo, pero vamos a ver si nos podemos convertir en una comunidad más fuerte de mezcla de metal y rock y punk y hardcore y greencore y black metal. Black metal. Quiero mezclar black metal. Pero sí, ok. Nada, muchachos, cualquier cosa. Ya saben que estoy a la orden en la caja de comentarios, mis redes sociales, te la dejo acá. No, esto sí lo puedo hacer. Te la dejo acá, mi Patreon, por si quieren que yo les dé mentoría, todo eso. Tienen todos los links abajo en la descripción, ¿ok? Así que bueno, cualquier cosa, estoy a la orden para ustedes y nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.